pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los misterios de Dios. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Libro de Daniel, capítulo 2, verso 28. Existe un pretexto muy generalizado entre las personas que se esconden del compromiso con Dios, y es el de protestar ante los misterios que residen en la Biblia. Curiosamente, no tiene ningún problema con los misterios del universo, con los del átomo, con los de la historia o con los de su propia mente, pero sin embargo creen a pies juntillas en cosas como los ovnis y los alienígenas, aún sin haberlos visto nunca. Tampoco representa un cómo y el porqué de las magnitudes de la fuerza que desencadena un átomo cuando se desintegra, ni el eslabón perdido de quienes mantienen que la humanidad se cayó de un árbol mientras se comía un plátano. Mientras no tenga que ver con Dios, cualquier misterio añade sal a la vida. Pero si ese misterio nos lleva a meditar en nuestros errores y debilidades, a reconocer nuestra necesidad de que Dios nos ayude, entonces nos ponemos el traje de ¿quién eres tú para decirme nada a mí? Y muy dignamente le damos la espalda a Dios. Se cuenta que Mark Twain estaba hablando con un amigo cuando éste le comentó que lo que más le inquietaba de la Biblia eran sus misterios, las cosas que no entendía. A lo que Mark Twain le respondió que a él le ocurría justamente todo lo contrario. A él lo que más le inquietaba era precisamente todo lo que comprendía. Es curioso cómo se pueden enfocar las cosas en lo que se refiere a nuestra relación con Dios y a la necesidad que tenemos de que Él nos vaya enseñando y sacando de nuestra ignorancia espiritual. Enseguida uno se da cuenta de aquellos que pretenden eludir la responsabilidad de responder de su vida ante Dios y de cómo, cual avestruces, meten la cabeza en el hoyo de la indolencia y se fabrican una realidad espiritual absolutamente insostenible, rebosante no ya de misterios, sino de absolutas incongruencias. Y ahí se quedan, apuntalando la chabola de su alma, más contentos que un niño con zapatos nuevos. Y mientras tanto, la vida va pasando y la ignorancia creciendo. Jesús tenía un pequeño grupo de amigos a quienes conocemos como sus discípulos, y que fueron los que lo acompañaron en su caminar por este mundo. Con esos, que también encontraron misterios en las explicaciones que Jesús daba, tuvo estas palabras. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 10 y 11. ¿Te has parado a pensar que tal vez no encuentres más que misterios en la Biblia porque no te has acercado a Dios? ¿O tal vez esos misterios tengan bastante que ver con no haber leído nunca la Biblia? En cualquier caso, Jesús descubrió los misterios del reino de Dios a aquellos que le acompañaban en su caminar, y está dispuesto también a hacer lo mismo contigo si tú lo sigues. Jesús, el Hijo de Dios, no vino a este mundo a mantener ocultos sus deseos para con nosotros, ni para que siguiésemos ignorantes de su voluntad para con nuestras vidas. Claro está que hay cosas que no conocemos, pero tampoco conoces todas las cosas que tiene planeadas tu esposa, hermano, o tu padre o tu hijo, y por eso no reniegas de él. Démosle importancia a lo que verdaderamente la tiene y preocupémonos por aquellas cosas que Dios nos está enseñando, esas de las que sí tenemos conciencia: nuestro orgullo, la falta de perdón, el egoísmo, la mentira, la soberbia, todas esas cosas que si miramos hacia nuestros corazones sabemos que sin duda desagradan a Dios. Y preocupémonos por poner nuestras vidas en sus manos, obedecerle y seguirle, y así Él nos enseñará todas las cosas, como hizo con aquellos amigos con quienes caminó por esta tierra. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.